Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo con ustedes, ya preparados para vivir de un espectáculo futbolístico acá en Old Trafford. Qué bueno que nos pueden acompañar para el partido que se viene a continuación. A disfrutarlo todos. Manchester United contra Paris Saint-Germain. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Hay clubes, Marito, que tienen esa capacidad de distanciar lo deportivo de lo comercial. El Manchester United puede no ganar e igualmente sigue generando plata. No, eso está claro, está por encima de todo. Yo creo que hay algunos que se preocupan más por lo segundo que por lo primero. Pero fíjate que el United es un gran club y no tiene problemas. ¿Sabés que este estadio sufrió dos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, Marito? No, bueno, la historia sí más o menos la conozco, pero nunca me pude imaginar cómo lo han podido otra vez reestructurar de esta manera, para que se convierta en el teatro de los sueños. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto que puedan acompañarnos y que disfrutemos juntos de este regalo que nos da el fútbol. Aunque no se trate de un encuentro competitivo, no debemos olvidar que esta clase de partidos siempre pone en prueba lo que los equipos quieren poner en juego y una vez entren en competencia seria. Qué bueno que nos pueden acompañar para el partido que se viene a continuación. A disfrutarlo todos. Manchester United contra Paris Saint-Germain. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Los clubes generan símbolos, pero creo pocos clubes en el mundo del nivel del Manchester United han generado un vínculo tan grande entre un número y el jugador más emblemático de ese momento como el 7 del Manchester United. Si lo ves que George Best lo tuvo y después se lo van pasando como una estafeta que dignifica a quien porta esa camiseta. Sí, normalmente hay un número que identifica, no sé si al mejor jugador. El primero en tocar la pelota es el Manchester United y nos ponemos la pila. Luke Shaw. Paul Pogba. Rashford. Verratti. Kurzawa. Han regalado la pelota. Fred. Ojo que trae compañía. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Harry Maguire.
les queda la pelota en la mitad de la cancha. Verratti. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Se vuelven a juntar. La falta es bien cobrada. Se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain. Ahí van los dos buscando la pelota. Aquel que lleva la batuta del equipo. Normalmente es el 10. Pero lo del Manchester United es totalmente diferente. Siempre ha conseguido que los 7 sean extremos derechos. Y muy buenos por encima de todo. Ahí está Cristiano. Paul Pogba. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Bernat. Idrissa Gueye. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Bruno Fernández. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Wijnaldum. Marquinhos. Achraf. Cruza la pelota y puede ser. Ahí queda la... Esta jugada que... I will always love you. I will always.